¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy con Franklin de regreso en la playa de GTA V y vamos a probar el modo de robar. No sé si se acuerdan, hace unos días hice un video robando celulares en GTA y a muchos de ustedes les encantó ese video, así que esta es la segunda parte. Y también actualizaron el mod, o sea, quiere decir que tiene unas cosas mejores, puedes robar más cosas. Si se acuerdan, antes solo podías robar celulares. Por ejemplo, aquí hay un asiático, ¿no? Es un asiático, está viendo ahí porno en su celular y lo que hay que hacer es llegarle por atrás. Llegarle y decir, oye, ya deja la porra, maldito chino. Y, oye, ¿qué onda? Creo que sí se lo quité. Creo que le robé su celular, no se vio muy bien. A ver, vamos a robar otra cosa. Esa trae su celular, hola, señora. Listo, ya le quité su celular. Maldito asiático, está enojado. ¡Oh, lo noqueé de uno! ¿Sí vieron eso? Soy tipo Mike Tyson, ¿no? Así noqueando de un madrazo en el primer round. ¡Oh, ya vieron! Le robé la cartera también. Eso antes no se podía. O sea, ahora ya puedes robar hasta carteras, eso es lo nuevo, ¿no? Puedes robar carteras, puedes robar lo que viene siendo bolsas, puedes robarles hasta los calzones, no es broma, no, eso sí, no, imagínense. A ver, vamos a intentar robar una guitarra. Este señor está tocando la guitarra. A ver, dame tu guitarra. Ah, no, le quité binoculares y desapareció. Coño, lo desaparecí, ¿sí vieron? Hola, ¿cómo estás? Vengo a robarte el celular, vamos a robarle el celular. Listo. Oye, esto es muy fácil, robar celulares. A este hasta me lo llevé. Ja, hasta lo jalé a ese maldito loco. Este chavo está asustado de mí. ¿Sí lo ven? Está paranoico. A ver, vamos a robarle el sombrero. Ah, no, le robé la cartera. Lo que me estoy dando cuenta es que puedes robar carteras. También puedes robar como libretas. A ver, vamos a robar ahora en tercera persona para ver cómo se ve. A esa le robé unos cigarrillos. ¿Sí vieron? Esas son las nuevas animaciones. Antes, si se acuerdan, no, le robé los lentes. Puedes robar muchas cosas más que antes. Cartera. Que le robé un cuchillo a ese. Está intentando escapar. A esta le robé su tarjeta de crédito. Ah, miren, dos chicos comiendo donas. Estos son dos amigos que están comiendo donas. Vamos a quitarle la comida. Ey, esta es mía. Esta es mía. Dame tu dona. Oh, le quité su encendedor. Es bastante divertido, ¿no? Vamos a robarle un musculoso a ver qué hacen. Los musculosos son ya más agresivos, ¿no? O sea, ellos sí se emputan. ¡Ah! Le robé la cartera al musculoso. A ver, estos están haciendo bíceps. Vamos a quitarles también algo. A este le robé la cartera también. Quítate, tarado. Los estoy haciendo enojar. A este le robé también su cartera. ¡Oh! ¡Le pegó a él! Oye, ¿por qué se enoja conmigo? ¡Ya se está defendiendo! ¡Oh! Causamos una pelea entre musculosos, les digo, son tontos. Son tontos, no se dieron cuenta que yo fui el que robé la cartera. Eso nunca lo había visto en GTA. Puedes causar que pelee la gente con este mod. Este está intentando escapar. No, lo siento, hijo, también a ti te vengo a robar algo. Oye, espérate. Listo, le robé la tarjeta de crédito. Estoy haciendo enojar a los musculosos de la playa. Cartera. Oye, ese güey se quedó colgado, ¿sí vieron? Estoy haciéndolos llorar. A ese le robé su reloj, creo. Estoy robando muchas cosas, amigos. Me estoy haciendo rico. Pero el problema de hacerte rico robando es que la gente te odia. Esa es una manera bastante mala, ¿no? De hacerte rico robándole a los demás, no roben. Bueno, si es GTA, sí roben. Oye, ese güey está casi desnudo. Oye, ¿estás desnudo, tío? Y la verdad es que me siento mal, ¿no? De haber robado todo eso. Es broma, no, me siento bien, es divertido. Es divertido robar cosas, ¿no? Me estoy dando cuenta que puedes robar mucho más. Y lo actualizaron, de hecho, 6 veces desde que hice el video. Lo actualizaron 6 veces en una semana. Así que eso está padre. Le quité la cartera a ese pelonchas. Según esto, hay un botón para lanzar los objetos, aunque no lo encuentro. Supuestamente es con L. Miren, aquí hay otro chavo. Vengo a quitarle tu... Gracias por tu celular, hermano. Y de pasada me llevo tu moto, ¿no? Todos en la playa me odian porque les estoy robando cosas. A ver, ¿qué cosas les puedes robar a las mujeres? Porque no le he robado a las mujeres nada. A ver, ¿qué le puedes robar? Voy a robarla a esta. Se parece... ¡Oh! ¡Oh, le pegó a ese tipo! Este modo hace que la gente se enoje, ¿no? Ese tipo está armado, ¿qué onda? Está armado, hay que golpearlo. Está armado. Ahora sí, puto. Ahora sí, a ver. A ver si tantos juegos, ya tengo una metralleta. ¡Corre! ¡Corre! Estamos dejando correr a ese señor. Y les digo, a las mujeres les puedes robar también, creo que la bolsa, supuestamente. Miren, aquí hay una mujer. Sí es una mujer, ¿verdad? Esto. Porque luego puede que sea un chavo. Ah, no, no es un chavo, es una mujer.
La verdad es que sí te caga, ¿no? Cuando ves a alguien de espaldas y luego dices, ¡ay, es un vato! ¡Dame tu cerveza! Ah, no, no se puede. No se puede robar la cerveza. ¡Oh, la desaparecí! Le robó unos Malboro. Ahí sale, robé un cuchillo, ¿sí vieron? Ya despejamos la playa, la gente se está yendo corriendo. Estoy haciendo que todos se enojen. Vamos a robarla a esta, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puede haberle robado el celular si ni siquiera tenía uno? O sea, eso es lo que yo me pregunto, ¿de dónde lo saca Franklin? Ese Franklin es un loquillo, ¿de dónde saca los celulares? ¿A esa qué le robé? No sé qué le robé. ¿A este tío qué te puedo robar? Ah, la cartera, güey, la cartera está pesada. ¡A esa le robé un reloj, ¿sí vieron? Le robé su reloj. Ahí está, le robé sus dólares. Oh, me están golpeando. Están peleándose entre ellos. Voy a seguir robando. Es divertido robar, amigos. Esa le quité sus lentes de sol. ¿Esta quién es? Un dólar también. A este también su reloj. Ya vieron, puedes robar muchas cosas. Hasta un tenedor, le robó un tenedor. Oye, ¿tú qué? Oh, me combinó. Me combinó, estoy siendo combinado, amigos. ¿Qué onda? 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 Cabeceame, perro, cabeceale. Uy, uy. Este güey no la pela. Este güey está muerto. ¿Saben qué? Vamos a asustarlo. Ahora sí, ya, ya corrió. Así es como lo asustas, con una pistola. Ah, ¿también tú quieres asustarte? Corre, ahí está. La gente empieza a correr, dicen, hay un loco en la playa. Y es verdad, hay un loco en la playa. Hay un loco, es broma, no, güey. Esto está muy violento, amigos. Ya, este video era simplemente robando cosas. Y les quería enseñar la nueva actualización. La verdad es que se me hizo bastante chingón, ¿no? O sea, está muy épico este mod. Se los voy a dejar en la descripción por si alguien lo quiere descargar. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Espero les haya gustado. Solo quería hacer la continuación de este mod que está muy épico. Deja tu me gusta si quieres seguir viendo cosas así en GTA. Suscríbete si no te has suscrito. Hasta luego, adiós.